Hola a todos chicos y chicas, nos hemos desplazado al campo de fútbol porque vamos a hacer review de una nueva colección de Adidas. Adidas cambia de color y es uno de los colores más arriesgados de la historia. Os presento Spectral Mode. Chicos, chicas, antes de empezar a hablar de Spectral Mode, vamos a hablar de una nueva promoción que Adidas y Football Emotion traen de la mano. Se trata de participar en una masterclass con dos de los jugadores más representativos de la marca alemana. Se trata de Nacho Fernández y de Lucas Vázquez. Ellos os van a enseñar cómo trabajar en un uno contra uno, tanto en defensa como en ataque. ¿Cómo participar en esta masterclass? Pues comprando cualquier bota del Spectral Mode, tanto de la versión Plus como de Punto 1 y también su versión de calle. Vamos a por los colores de Spectral Mode, colores muy arriesgados. Me da miedo saber todos los comentarios que estaréis dejando aquí abajo, pero es normal. Hace dos años la tendencia eran los colores flúor, costó verlos al principio y luego todo el mundo vestíamos de flúor. Hace un año fueron los colores degradados, se vio en guantes, en textil, en calzado, lo mismo, costaba mucho ver una bota degradada y luego al final todos entramos al estilo degradado y ahora en la moda los colores pastel es tendencia. ¿Cómo aplicar a una bota de fútbol? Es un poquito más complicado, pero el resultado es Spectral Mode. Los cuatro silos de Adidas en tonos pastel muy poco vistos hasta ahora en el mundo del fútbol. Para irlas diferenciando, Predator, X, Nemesis y Copa. Sobre características técnicas, voy a hablar muy poquito porque conocéis de sobra los cuatro silos de Adidas. No hay más que cambio de color. Predator, la bota más armada, la bota de toque, la bota de golpeo, la bota que vuelve un poquito a los orígenes de bota armada y no extremadamente ligera. La piel es Control Skin, esta es la versión Plus, sin cordones, una arma un poquito más estrecha y mucho elástico en la zona del empeine para que la bota se ajuste bien. ¿Qué diferencia principalmente la versión Plus de la Punto 1 de ir bajando? Pues el boost que tiene en la suela. Las tres botas principales, tres hilos principales, tienen la suela cromada. ¿Qué significa? Acordaos la pegatinita que viene en algunas de ellas. Significa que a los pocos usos se va a ir cayendo el cromado de la suela. No es un defecto, es una característica que tienen las botas Adidas para que se vean muy bonitas al principio y que esa caída no afecta al rendimiento del producto. Segunda combinación de color. No es un blanco puro, es un blanco un poco roto. En mi opinión es la más elegante de las cuatro botas del Spectral Mode, es la X, la bota más ligera, la bota de velocidad, la bota de los futbolistas, y lo que quieren es minimizar el peso, minimizar las interferencias cuando van en carrera, y eso se demuestra tanto en el upper totalmente despejado con el Skeletal Wave, como en una suela donde todos los apoyos y todos los repartos de peso están pensados para tener estabilidad en carrera. Siguiente bota, la Nemesis, también es la versión Plus, también tiene el problema de la suela cromada, que se irá cayendo poquito a poco el cromado sin afectar al rendimiento de la bota. Es una bota pensada también para explotar la velocidad de los futbolistas, pero no una velocidad lineal, sino una velocidad con cambios de dirección, con arrancadas y frenadas. Y por último, la Copa, el color es espectacular porque imprimir este color en piel natural es muy difícil, y esta bota es piel natural, es piel de máxima calidad que con los usos se va ablandando y se va adaptando a nuestro pie. No es la copa clásica, es una copa modernizada porque podemos ver que tiene el touch fit en la zona de ajuste, con lo cual es cuero con sensación compresiva. En lugar de hacer la típica prueba de producto de siempre, que conocéis de sobra las características de las botas, lo que he hecho es traer a mis compañeros del canal de Football Emotion Italia. Hola Marco. Hola. Y de Football Emotion Portugal, hola Tiago. Hola Pedro. Para que ellos hagan un pequeño reto de uno para uno, ya que luego Lucas Vázquez y Nacho van a hacer un tutorial de uno para uno, pues ellos van a hacer un pequeño reto a ver qué tal lo hacen pues jugadores amateurs. Marco, tú tienes la camiseta bonita, así que sí. te voy a dejar escoger primero la bota. Bueno, yo como entre las 5-2 me gusta más la Nemesis, voy con esta. Correcto. Tiago. Pues yo me pido Predator, aunque a ti no te haría nada mal. Sí, pero por el rosita, digo. Pero a ti te pega mejor este color, sí. Bueno, a mí me queda X y me queda Copa. Me mola mucho el rollo de la X, pero al final yo soy un abuelo, me gustan las botas de piel, así que me quedo con Copa 18. Vamos con nuestro pequeño juego de uno para uno. Va a empezar Tiago defendiendo, Marco atacando. Tenemos dos conos amarillos por los que tienen que pasar. Una vez que el atacante supere esos conos, el defensor no podrá intervenir. De acuerdo. Para eso está el portero. Dos ataques uno, dos ataques otro. Vemos quién suma más y si no, pues desde fuera del área. Sí. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vamos para allá. Aquí no pasas, Marco.
Pero no mete. No. O sea, lo más importante. Cero puntos. Lo cago. Bueno, pero le he hecho bien, ¿no? Sí. Pero no vuelva a ocurrir. Ah. ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! Me ha pegado, ¿eh? Igual se ha hecho daño él. Bueno, pero le he metido, ¿eh? ¿La has metido? Sí. Pues no me sirvió de nada. ¡Hostia! ¿Todo bien? Más o menos. ¡Oh! ¡Golazo! ¿Tan difícil es, Marco? Es que Portugal contra Italia... Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, ya has visto, ¿no? Siempre perdéis. ¿Es lo que pasa, chicos? Bueno, siempre. ¿Quieres empatar? Bueno, me gustaría, ¿eh? Vale, no va a pasar. Que lo sepas. Así que empate, ¿eh? Esto no lo tenía previsto. Bueno, empatados son horrorosos, horrorosos. Van a tener dos tiros de fuera del área, a ver qué hacen. ¿Quién empieza? Tenemos dos tiros, Marco. Ya. Pedro, Nadica, lo suyo siempre al medio, ¿eh? No hace falta ni que te muevas. Bueno, es que tú tienes Predator, ¿eh? Es más de faltas. Yo tengo Nemesis. Bueno, pero tú rápido tampoco eres. Bueno, eso es verdad. Pero bueno. ¿Empezamos? ¿Quién empieza? Yo... ¿A la de tres? En eso siempre pierdo, también. Venga, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Gano yo. Bueno, empieza tú. Empiezo yo. Te dejo elegir. ¿Dónde quieres que la meta? No, dilo tú. Voy a por libre. Escuadra derecha. ¿Derecha? ¿La izquierda del portero? Sí. Aunque lo haya escuchado, Pedro, da igual. ¿Listo? ¿Preparado? 1-0. ¿En serio? Fácil, te lo dije. Pero en serio. Bueno, eso es porque se ha cortado el vídeo, ¿eh? No es verdad. Es que la ha tirado 10 veces. Oye. Y al final... Claro. ¿Alguien que diga a Pedro para venir? Bueno, y ahora... A donde tú quieras. Al medio bajo. Bueno, ya me sale difícil, así que no me lo ponga más difícil. ¡No! ¿Quieres repetir? No. ¿Seguro? Bueno, sí. Puedes repetir, te dejo repetir, Marco. Bueno. Marco, te doy la segunda oportunidad para el primer tiro. Que no pasa nada. Bueno, sí. Eres el más joven. Yo tengo la presión y todo. Sí, yo también me sentiría incómodo vestido de cebra. Y también ser italiano contra un portugués. Pero es que ser italiano ya... Ya es... Contra eso no puedes hacer nada. Bueno. Me lo pongo bien. Póntale como quieras. A por él. Pues la tercera ya no te la voy a dar. No hace falta. Como meta ahora, terminado, ¿lo sabes? Sí. Bueno, sí. ¿Quieres elegir otra vez? No. ¿No? Sí, no hace falta. Pedro, ¿listo? Listo. ¡Uno más! Madre ¡Qué mía. Fácil la victoria, ¿verdad? Ya. Yeah. Bueno, para ti sí. ¿Lo dejamos tirar o qué, Pedro? Bueno, si consigo de meterle a la portería, sería ya... Oye, acuérdame la próxima vez hacerlo con la pierna mala. Vale, sí. Malísimo. ¿Pero has jugado al fútbol en tu vida? Bueno, sí. Bueno, tampoco, pero sí. Ven, Pedro. Lo primero que hay que decir es que lo de Thiago no es normal, ¿vale? O sea, Thiago no mete esos... Cuando hacemos alguna review en el canal de portugués, necesita 15, 20 tiros para meter uno por dentro, ¿verdad? Pues aquí sin cortes, has podido ver que no es así. Sí, correcto. Raro que un italiano no la sepa meter, pero bueno, practicaremos con... Le ayudaremos a practicar para que... Bueno, de regates, me parece que lo he hecho bien. Correcto, chicos. Enhorabuena. Venga. Gracias por colaborar. Si queréis ver un tutorial de verdad sobre uno para uno, ya veis que les hace falta a los chavales. Recordad que vamos a estar con Lucas y con Nacho en Madrid. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.